I a la nostra secció de cuina avui aprendrem a fer un plat molt tradicional de les illes de la Mediterrània. En Quique Aranzo ens mostrarà com prepara ell un bullit de peix. Amb ell acabarem. La mirada tornarà avui a la baixa, serà a partir de les 6:30. Gràcies per la vostra companyia. Fins després. Adéu. Hola, mi nombre es Quique. Estamos del restaurante Bruno. Le vamos a presentar un bullit de peix, que es un plato típico nuestro. Y es un plato muy típico en las Islas Baleares. Estamos en Puerto Adriano, en Calviá. Bullit de peix. Ingredients: rap, anfós, escòrpora, patates, pebres vermells, alls, nyores, allioli, arròs, sípia, colorant amb pebrebó, oli d'oliva i sal. Bueno, vamos a empezar a poner un poco de aceite en esta parisien. Calentamos media cabeza de ajo y las ñoras. Doramos un poquito el ajo para que dé sabor. Las ñoras también son para que le den un sabor especial. Y añadimos el pimiento. Le añadimos un poquito de sal para que el pimiento se cueza un poquito más rápido, suelte un poco su líquido. Y aquí ha de tener un poco de cuidado porque el caldo del bullit ya está bastante potente de sabor. Añadimos un majado que está hecho con ñoras, ajos, perejil. Añadimos unos gajos de patata ya pelados, que suelten así un poquito el almidón. Ahora vamos a añadir el caldo. Y vamos a esperar más o menos unos entre 8 y 10 minutitos para que la patata se vaya poniendo en su punto y se vaya cociendo poco a poco. Añadimos el arroz, un arroz bomba. Esto sería la segunda parte del plato porque este plato comparte un primero y un segundo, hecho con los mismos ingredientes. Añadimos el colorante con el azafrán. Añadimos la sepia. Ahora vamos a añadir el pescado al bullit. Y en este caso hay que tener, para que salga en su punto, hay que tener un detalle muy importante. Por ejemplo, tenemos tres tipos de pescados y en el cual suelen tener diferentes tipos de cocciones por tamaño. Entonces, aquí tenemos rape, mero y cabracho. El primer pescado que vamos a añadirle es el rape. Añadimos el mero. Y por último, le añadimos los trocitos de cabracho. Vamos a ir probando. Para siempre poder corregir el sabor o la potencia del caldo, si hace falta sal, un poquito de pimienta. Vamos a servir el pescado y sus patatas. Colocamos más o menos que tenga una buena vista y presentación. Bueno, ahora para acompañar el pescado, vamos a coger un poquito de caldo en un cuenco con un poco de aioli. Vamos a mover, mezclar. Bueno, le añadimos un poquito de aceite de oliva virgen. Terminamos de decorar. Esta es la primera parte del bullit de peix.
quedaría así. Bueno, aquí hemos cambiado de sector en la cocina para darle una cocción mucho más pareja al arroz, mientras que ahora el cliente estaría comiendo lo que es el pescado con las patatas y la salsa de aioli. Ya preparamos el arroz para que sea la segunda parte de este plato tan especial. Ponemos el arroz unos 20 minutitos aproximadamente a unos 180 grados en el horno. Bueno, aquí tenemos el plato concluido. Este es el bouillie de pêche, la primera parte y la segunda parte. Aquí estamos en el restaurante Bruno de Puerto Adriano, Calviá. Espero que os guste este plato y espero que vengan pronto a probarlo, porque es uno de los platos estrellas que tenemos aquí en el puerto, para que lo vengan a probar y disfrutar. Muchas gracias.